Cuando un actor muere en medio del rodaje de una película, el proyecto se convierte en un monumento a su nombre. Ya sea que hayan estado en la cima de su carrera o que aún no se hayan convertido en estrellas, este es un vistazo a la muerte de algunos actores que fallecieron durante una producción. Ritter murió de una disección aórtica en un hospital de Burbank, California, en el 2003, tras caer enfermo en el set de 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Tenía 54 años. Hijo del actor y músico Tex Ritter, John Ritter estuvo tanto en comedias como Bad Santa, como en dramas independientes como Sling Blade. Pero se hizo famoso a finales de los 70 interpretando a Jack Tripper, un hombre que se hace pasar por gay para compartir un apartamento con dos mujeres en la icónica comedia Día 3 son multitud. En 1984, su actuación le valió a Ritter un Emmy como mejor actor de comedia, así como un Globo de Oro. Su coprotagonista de 3 son multitud, Joyce DeWitt, le dijo a People en el 2002, John trata de no tomarse la vida demasiado en serio. Había días en que volvíamos a casa del ensayo con las mejillas doloridas de tanto reír. El comediante Red Fox alcanzó fama internacional como Fred Sanford en la comedia de los 70 Sanford and Son, donde su personaje era conocido por fingir ataques cardíacos para escapar de problemas. En 1991 regresó triunfante a la TV con la comedia de CBS The Royal Family, pero durante la filmación Fox sufrió un ataque al corazón real. Un representante de la cadena le dijo a Los Angeles Times, estaban ensayando en el set y Red estaba haciendo reír a la gente cuando se desplomó. Todos pensaron que estaba bromeando al principio, pero luego llamaron a los paramédicos. Lamentablemente, este ataque al corazón resultó fatal y la serie fue cancelada. Fox tenía 68 años. Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, estaba lanzando su propia carrera cuando consiguió el papel principal en El Cuervo. La película fue un éxito de taquilla y lo convirtió en una estrella internacional, pero Lee, cuyo padre murió de un edema cerebral a los 32 años, trágicamente, tampoco vivió para verla. Mientras filmaba una escena aproximadamente a las 12:30 a.m. el 31 de marzo de 1993, Lee fue disparado accidentalmente en el abdomen con una pistola de utilería mal cargada por su coprotagonista. Lee fue llevado al Centro Médico Regional de New Hanover en Wilmington, Carolina del Norte, pero murió de una hemorragia interna luego de 6 horas de cirugía. Tenía 28 años. La prematura muerte de Lee, que ocurrió menos de 3 semanas antes de la fecha en que se casaría con su prometida, fue finalmente considerada un accidente. El fiscal del distrito, Jerry Spivey, dijo, no hay ningún indicio en el informe de la investigación de que alguien haya querido herir intencionalmente a Brandon. Pese a contar con una carrera de casi 30 años, Vic Morrow es tal vez más conocido por el papel que resultó en su trágica muerte. Durante el rodaje de Dimensión Desconocida en la mañana del 23 de julio de 1982, Morrow y 2 niños murieron en el set durante una maniobra de helicóptero que salió mal, cuando el piloto quedó temporalmente ciego por causa de una carga explosiva. Luego de un juicio de 9 meses que terminó en 1987, el director de la película John Landis y otros 5 hombres fueron absueltos de homicidio culposo. Pero el piloto del helicóptero, Dorsey Wingo, criticó a Landis por haber contratado a niños ilegalmente, según informó Los Angeles Times. ¿Por qué no salieron Landis y los otros a decirme eso? ¿Por qué me lo ocultaron? Esos niños no debieron haber estado allí en primer lugar. La muerte de John Eric Hexum pasará a la historia de Hollywood como una de las más innecesarias. El 12 de octubre de 1984, durante un retraso en el rodaje, en el set de su serie de acción Cover Up, Hexum trató de crear un poco de humor jugando con una pistola Magnum 44 cargada con balas de salva. Según los informes, se puso la pistola en la cabeza y dijo, ¿puedes creer esta pistola de porquería? Luego apretó el gatillo. El neurocirujano, el doctor David Ditsworth, le dijo a People que la explosión en sí causó una hemorragia masiva en el lado derecho de su cerebro y que los efectos de tal explosión causaron el daño en el resto del cerebro. Una lesión de esta magnitud es casi siempre fatal. Luego de que Hexum sucumbiera a sus heridas, su muerte fue declarada accidental, aunque su madre recibió una indemnización por parte de 20th Century Fox. John Eric Hexum tenía solo 27 años.
Durante el rodaje de las escenas de El regreso de los mosqueteros en España en 1988, el actor Roy Kinnear, más conocido por su papel en Willy Wonka y La fábrica de chocolate, se cayó de su caballo y se fracturó la pelvis. El actor fue llevado a un hospital cercano en Madrid, pero allí sufrió un ataque al corazón debido a sus heridas internas y murió al día siguiente. Tenía 54 años. Según Independent, la viuda de Kinnear, Carmel Cryan, demandó a la producción por daños y perjuicios. Se le otorgó 850 mil libras. Ella dijo: "Siento que se ha hecho justicia. No puede ser que alguien muera y todos simplemente se olviden de él. Nada compensará los últimos 6 años de infierno ni el resto de nuestras vidas sin él". El hijo de Kinnear, Rory Kinnear, se convirtió en actor también, protagonizando éxitos como Skyfall, Black Mirror y Penny Dreadful. En el 2017 le dijo a The Guardian: "Siento que todos nos convertimos en nuestros padres de una manera u otra, estén o no vivos. Tengo muchos recuerdos de mi papá y pude, más o menos, continuar mi relación con él viendo las cosas que hizo". La estrella de Rawhide, Eric Fleming, tuvo un papel tan icónico como Gil Faber que cuando dejó la serie en 1965, un ejecutivo de la cadena presuntamente ordenó la cancelación de la serie luego de ver solo un episodio sin él. Un año más tarde, la tragedia golpeó la puerta de Fleming. Mientras filmaba un episodio de 2 partes en Perú para la serie de antologías de ABC Off to See the Wizard, Fleming y su coprotagonista Nico Minardos cayeron a un río cuando su canoa se volcó. Minardos logró nadar hasta un lugar seguro, pero Fleming se ahogó trágicamente. Solo tenía 41 años.